sus mordedores. ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea. Jeff, el hombre del gas, se largó la semana pasada. Era irreemplazable. Tal vez pueda ir a buscarlo. No, tal vez no. Hazlo. Y que sea rapidito. Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren. Brecken, aquí Crane, ¿me recibes? Brecken, ¿me recibes? Mierda. Jade, aquí Crane, ¿me recibes? Crane, ¿cuánta anticina has conseguido? Escucha, Reis quería... Nos ha fregado, ¿me entiendes? Solo tengo 5 ampollas. ¿Qué? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la 18ª planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la anticina. Los hombres de Rice siempre llegan primero a las entregas. Gracias. Estos suministros nos hacen mucha falta. ¿Necesitas algo? Jade me acaba de decir que ha habido un brote en la 18ª planta. Tengo que llevar la poca anticina que me queda a la torre enseguida. ¿Tienes la anticina? Dámela. ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento, pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera, incluidos un par de niños. Deberías hablar con Brecken. Le llevaré las medicinas a Lena. Aquí recibimos los anuncios de suministros de anticina, pero han parado sin más. ¡Había niños ahí! Me quedé paralizado. Lena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Con una chingada, Crane! No soy un líder. Soy un pinche instructor de parkour. ¿Así que esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran?
¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos y quizá ahorrar para comprarme una casa y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado. Mira, voy a ir a hablar con Rice en persona. No, espera un momento. Esta gente aún te necesita. Dame tiempo, ¿sí? Tiene que haber otra forma, una forma mejor. Está bien. Esperaré. Pero no mucho. Es hora de que haga algo bueno. ¿Qué haces aquí arriba? Hola, Crane. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos. ¿Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas? ¡Podemos hacerlo! Estoy pensando, si colocamos algunos explosivos... ¡Ah, Dios! ¿Pero aún sigues con eso? Crane, tenemos que hacerlo. Mientras el nido siga ahí, no podremos reunir suficiente anticina. Funcionaría. Formamos un gran equipo, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Cuate! ¿Ves cómo formamos un equipo chingón? Mira, Rahim, no tenemos explosivos. ¡Nada! Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar, sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Crane. Así no. No como un inútil. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía un vuelo que tomar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo. Aquí, Crane. ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanuden las entregas de anticina, al menos cerca de la torre. Esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo, no para hacer de Madre Teresa. ¿O es que ha reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Ademar esté dispuesta a cooperar y a probar sus habilidades en un entorno nuevo. Primero denos anticina y luego... hablaremos de lo que quiere Rice. Así que ahora es nos. Bueno, pues en cualquier caso, tu solicitud está fuera de discusión. Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... tensas. Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. Son unos cabrones de lo peor, ¿lo sabes? Ustedes y su puto archivo. Buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré qué hago con él.